Los voy a invitar a conocer el Centro Vida. Acompáñenme. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Liva? Buenos días. Buen día. Adiós. ¿Cómo se llama el programa? Centro Vida. ¿Y cómo nos sentimos aquí? Muy bien. Ah, bueno. Es un trabajo que hacemos con compromiso, con responsabilidad, con humanidad idóneo, ¿no? Para que cada una de las personas que nos encontramos aquí nos sintamos bien, radiantes y felices. Nosotros acá la función que realizamos normalmente de manera habitual es la toma de los signos vitales de cada uno de nuestros usuarios, de nuestros beneficiarios, ya que contamos con una población acá en el corregimiento de Rosso donde se evidencian enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Entonces es de suma importancia nosotros tener en cuenta el manejo de la presión, el manejo de la diabetes, cómo están sus niveles normales, si están alterados o no. Y de esta manera nosotros podemos brindar un servicio de alta calidad. Yo en especial me siento muy a gusto en Centro Vida, porque Centro Vida nos ha dado una luz de vida, porque aquí nos sentimos rejuvenecidos en el sentido de que tenemos un centro comunitario donde todos nos comunicamos y estamos alegres y de salud plenamente muy bien. Gracias a Dios de que me encuentro en este momento acá, rodeado de mis compañeros, compañeras. Todo espectacular. La atención maravillosa, los muchachos, todos los profesionales, muy atentos con cada uno de nosotros. Muy agradecida primero con Dios, luego con toda la administración y todos los que han hecho parte de esta gran bendición de Dios como es Centro Vida. Para mí esto es de mucha bendición porque aquí paso el día, me relajo, la atención integral. Pues mi familia son aquí, el Centro Vida y todos los especialistas que nos atienden. Muy nutritivo todos los alimentos que nos dan, porque pues en casa carecemos de muchas cosas. Yo que no tengo ningún ingreso, para mí esto ha sido de mucha bendición. Yo le agradezco en especial a la administración del doctor Ramos por habernos cumplido con lo prometido.